No, el verano es un, es un tiempo, digamos, diferente. Para muchos de nosotros, sobre todo para aquellos que tenemos hijos, eh, el verano pierde la rutina y la rutina es una cosa maravillosa. La rutina, poder tener un horario fijado, poder tener, saber a dónde vas por la mañana y dónde vuelves por la tarde, dónde están tus hijos, dónde está el resto de la familia, dónde tienes que estar, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que te viene bien, qué es lo que te viene mal. Eh, todo eso es maravilloso. Cuando los planes salen como tú tienes planeado, pues todo va súper bien, ¿no? Pero cuando algo de los planes eh, se mueve, se cambia, pues de repente te sientes desubicado, fuera de lugar, ¿no? Me, me, me encanta ver cómo los significados de la palabra, ¿no? Cómo, cómo reflejan nuestra forma de sentirnos, ¿no? Eh, y yo pensaba que lo que a mí me pasa con el verano... Eh, me pasa antes de verano porque me encuentro también en un momento de, de, de no encontrarme en mi lugar, ¿no? como de, de, de reestructuración de quién soy. Bueno, nos pasa mucho, no. Siempre que hay un momento de crisis, yo lo voy a llamar crisis, pero no tiene por qué ser malo, ¿no? Siempre que hay un momento de crisis, de cambio, cuando tenemos cierta edad, cuando salimos del instituto vamos a la universidad, cuando encontramos un trabajo nuevo, cuando nos, eh, perdemos el trabajo que tenemos. Cuando somos madres, cuando siempre que hay un momento de cambio en nuestra vida, siempre que ocurre algo que nos desmonta lo que teníamos planeado, eh, viene un tiempo en el que tienes que volver a poner cada pieza en su sitio para volver a encontrar un orden. Porque básicamente nos solemos encontrar mejor cuando nuestra vida es ordenada que cuando no lo es. Bueno, hay gente que le va a la marcha, a mí también, ¿eh? Esto de la sorpresa nos gusta mucho. Pero, pero en la vida cotidiana... Tener una rutina como a los niños pequeños nos ayuda mucho. Las maestras sabemos mucho de eso, ¿verdad? Sobre todo las maestras más pequeñas saben mucho de cómo enseñar a los niños a base de rutinas muy sencillas. Y nosotros mismos tenemos rutinas que nos ayudan. ¿no? Eh, y yo pensaba que esto era eh, lo que tenemos ahora el, eh, en verano para muchos de nosotros, eh, incluso para aquellos que trabajáis. Porque para aquellos que trabajan, os dais cuenta de que buena parte del mundo que gira a vuestro alrededor tiene vacaciones y vosotros no. Y entonces, no, no sé si es mejor o peor en realidad, porque también tu rutina cambia, ¿no? No tienes la, la, los mismos horarios que podías tener normalmente, ¿no? ¿Verdad, Jairo? Entonces, eh, yo he pensado que en este tiempo eh, en el que las, combi en las cosas cambian y en aquellos tiempos en los que las circunstancias nos cambian, y a veces nos cambian mucho y son tiempos de crisis, de crisis seria. Eh, yo le he llamado ese tiempo como de desierto. No el, el desierto en el que solemos hablar eh, en los ámbitos cristianos, ¿no? de, de, de soledad, sino el tiempo este de verano en el que las cosas no son exactamente como nos gustarían, donde hace demasiado calor, donde las cosas nos cuestan más. Nosotros veraneamos, eh, bueno, veraneamos cuando, como somos de Cádiz, cuando llega verano, pues nos vamos a visitar a nuestra familia de allí y, y una semana de esa la pasamos en Algodonales. Algodonales es una, un pueblo precioso que recomiendo visitar a todo el que vaya para el sur. Está en la Sierra de Cádiz, eh, se ve toda la Sierra de Cádiz desde la casa de mi cuñada, es una casa preciosa, pero está en medio del campo, en medio de la nada más absoluta, y en verano en verano, ¿cómo expreso el desierto? Pues yo lo expreso acordándome de aquello. Es, es el silencio, está la tierra marrón, marrón, ¿vale? No hay ninguna hierba verde. O sea, aquí esto que vosotros veis no existe. Está todo como mucho, algunos olivares ¿no? que están por ahí que le dan un cierto toque verde-marrón, ¿vale? Pero está todo seco, 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 ¿vale? Eh, de hecho no se pone el regadío porque no tiene sentido se de, el agua se seca de llegar a la tierra vale se evapora en cuanto toca la tierra está tan caliente que se evapora todo el agua ¿no? y, y es absurdo silencio bueno no silencio no se oye eso es una chicharra el insecto más terrible del universo vale porque no calla en todo el día hasta que no llega la noche se oye horrible chicharra bueno, pues es, es un tedio, ¿vale? Y, y te cuesta muchísimo hacer las cosas. Y en este tiempo de crisis que podemos tener, las cosas habituales que solemos hacer nos cuestan un poco más. Las cosas que nos alimentan nos cuestan un poco más. La oración se puede hacer muy difícil. El tratar bien a la gente se puede hacer muy difícil. El tener amabilidad y pasar por alto se puede hacer muy difícil. Eh, el alimentarte bien y sano se puede hacer difícil, porque se si te apetece lo helado, ¡guau! Wow vale hoy el otro día les dejé a mis hijas a irse al mercado a comprarse un helado y se compraron el helado más grande que había en el mercadona vale solo uno pero la barra entera vale en fin eh, me parecía que es un tiempo de, de sentirse desubicado de sentirse desconcertado vale que las cosas no van como en el concierto en el que tú pensabas que tenían que ir vale eh, y allí en Algodonales eh, tuve todo seco pero la casa del vecino de repente tiene un jardín precioso de cactus, ¿vale? Porque es lo único que sobrevive allí al verano. Pero es muy bonito. Es un jardín de cactus con hojas gruesas, ¿vale? Y está muy verde y lo tiene precioso. Entonces, cuando nosotros vamos allí por la noche, cuando empieza a refrescar un poco y te apetece salir de casa, yo me voy al, al, a la casa de al lado, está pared con pared, y te comes unos madroños, que están buenísimos también en aquella época. Y, y ves los, los cactus. Y viendo, me acordaba de esta, de esta circunstancia que me pasó el año pasado, viendo estos cactus, me di cuenta de que, ¡ah! Tiene riego por goteo. Claro, por eso están, están bien, ¿no? Me imagino que todos sabéis lo que es el riego por goteo. El riego por goteo es una manguera que se enchufa a la salida del agua, ¿vale? Eh, es un tubo negro largo 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 que va pasando por todas las macetas y por todo el jardín y tiene un agujerito justo encima de cada maceta y por la tarde noche cuando ya ha bajado el calor por supuesto porque si no no serviría de nada eh, empieza a caer una gota tiene programado vale para que se abra el grifo y empieza a caer una gota encima de cada maceta tuc, tuc la tiene muy poco porque en algunos lugares hay restricciones de agua entonces claro no puedes tener aquello abierto toda la noche la tienes una hora dos horas más no pero con esas gotas de agua aquello sobrevive y durante todo el día en el desierto en el más calor más abundante aquello sigue adelante no y fijándome en aquellos cactus había uno que estaba muerto y claro llama mucho la atención porque está todo verde y de repente aquello vale estrujaba así muy feo, ¿no? Y te fijas y dices, claro, no sale agua, no sale agua, de ese puntito no sale agua, ¿no? Y efectivamente, porque aunque seamos fuertes como un cactus, en el verano, cuando no nos riegan, cuando no tenemos aquellas cosas que nos alimentan, podemos morir, podemos no tener alimento suficiente. Y en ese momento, cuando no recibimos esa, esa agua, esa, esas cosas que nos alimentan, tenemos dos opciones, o nos las aspiramos y nos vamos en busca de agua o morimos. Y he visto a mucha gente irse y he visto a mucha gente morir por el camino, en circunstancias humanas y divinas, y, y gente que acaba abandonando porque no recibe... Esas gotas. No es necesario que, seamos, que, que vivamos en Cantabria y tengamos aquí todo verde. A veces no. A veces nuestra vida se parece más a aquel desierto y oímos aquella chicharra Bee! y que nos molesta todo. vale Pero necesit seguimos necesitando esas gotas y a veces hay que montar el riego por coteo. ¿no? Y yo me planteaba eh, qué era en mi vida cuando yo tenga, tengo este tiempo de crisis o cuando yo tengo, llega el verano y se me desordena todo, cuáles era, cuál eran aquellas gotas que son aquellas gotas que a mí me mantienen viva, ¿no? Y qué es lo que yo no puedo dejar en un momento de crisis, qué es lo que qué es lo que creo que tenemos que, a lo que tenemos que agarrarnos como sea eh, en un momento en el que pues las cosas no marchen como son, o en un momento de desorden porque mi vida no vaya exactamente como yo creo, o en un momento de dolor porque tengo una tristeza que me abruma. ¿O en un momento de sufrimiento porque he perdido a un familiar y, y quiero morirme? ¿Qué cosas eh, creo que a mí me ayudarían en ese caso? ¿no? Y tengo como tres cosas, ¿vale? Pero primero me acuerdo del cactus seco. Y entonces digo, ¿qué le pasa? Pobrecito, pues que no le sale agua, ¿vale? ¿Cuál es la, ¿Qué es lo que me pasa a mí cuando eso? Pues, pues que tengo como piedras. ¿Cuál es mi piedra? Yo creo que todo el mundo sabe cuál es su piedra. Yo creo que todo el mundo sabe qué es aquello que impide que toda la gracia y todo lo bueno de la vida llegue a uno, ¿no? Y cuando no lo ves, sabes quién te lo podría decir. <laughs> Yo creo que cada uno sabe eh, cuál es la siempre hablamos de la mochila, ¿no? Cuál es la carga grande que tienes, ¿no? Porque la carga grande es muy obvia, es muy obvia. A veces no la queremos decir, pero la sabemos, ¿no? ¿Cuál es cuál es el bache que te está impidiendo eh, vivir la vida plenamente, ¿no? Y salir de ese desierto. Yo creo que eso es obvio. Pero lo que a mí más me parecía, eh, en tiempos de crisis, lo que más me estorba a mí, es, es más bien arenilla. Son cosas pequeñas. En mi caso, son cosas pequeñas. Son cosas que yo sé que no me vienen bien, que no son del todo malas. No, eh, no me hacen mucho bien, pero tampoco pasa nada porque lo haga. ¿no? Son cosas pequeñas. Son. Eh, pues una crítica a destiempo, es un juicio que no debo de hacer, es una tristeza que dejo porque ese día no me apetece más que estar pocha y ponerle mala cara a todo el mundo. Es, son cosas pequeñas que si yo pienso en ella, en ese momento a veces digo, ¿por qué no pasa nada? De verdad no pasa nada. Pero en mí se acumula. Y cuando se acumula se atora el lugar por donde la poca gracia que me pueda llegar en ese momento me debe de llegar. Se atora el paso de la gracia de Dios, se atora la relación con las personas que me pueden ayudar, se, se tapona la, el grifo por el que me tiene que llegar algo, ¿no? Y si estoy mal, y si por algún motivo estoy mal, es peor. Porque esas cosas pequeñas eh, se vuelven muy pegajosas, porque yo no recibo riego por aspersión, ¿no? Hay veces en los que estoy tan mal que, ¡jo!, que casi no me sale ni rezar, de verdad. O sea, no puedo sentir nada, no veo nada y rezar se me hace un mundo. Pero si es que si encima estoy echando arena sobre eso, es mucho más difícil, ¿no? Y yo pienso que, que lo primero que hay que hacer de todo esto es ¡jo!, voy a quitar aquí esas cosas, ¿no? No merece la pena. No merece la pena eh, pues, no sé, un, una distracción que te quita la paz, ¿no? No, no merece la pena, aunque sea una distracción y tenga ganas, no merece la pena, porque te roba el tiempo, aunque solo sea el tiempo, que es el valor más grande que tenemos. ¿no? Eh, eso por un lado, ¿no? Honestidad, ponía yo, honestidad ante el Señor, porque es el que lo conoce todo, ¿no? Honestidad delante de él, honestidad delante del mundo, ¿por qué? ¿Por qué no, tenemos que ocultar cosas? Honestidad, soy así, esto es lo que me pasa. Eh, retrasar una confesión. Jo, es que la confesión hace tanto, hace tanto bien. Hace poco he escuchado una, una charla de Rigorren hablando de esto, hablando de la confesión. Yo flipaba, digo, claro, que sí, que sí, que la confesión es buenísima en todos los lugares. ¿no? Reconocer honestamente y estar, me, me gustaba porque decía estar de acuerdo con el Señor cuando me dice que hago algo mal. No, no pasa nada, es verdad, señor, yo en esto me equivoco. Y ya está, estoy de acuerdo, lo firmo, lo confieso. Eso es una confesión, es estar de acuerdo con que las cosas las, las haces mal, no es más. Coges eso, te confiesas, pides perdón, haces el tremendo esfuerzo de ir a buscar un sacerdote y confesarte, que es un esfuerzo enorme, de verdad, ¿no? A lo mejor no, ¿no? Pero sí. Cuesta, pues lo hacemos. Y es que eso abre la cañería. Es así. O sea, mi experiencia es que eso te abre una cañería. Y ahí empieza a salir agua. A lo mejor no te sale una, eso pues un riesgo por expresión aquí, ¿no? No te sale aquí eh, un río y te barre todo. A lo mejor no. Pero ya empieza a caer una gota, ¿no? Y aquí lo importante en tiempos de crisis que hemos dicho que es la gota. Es mantener esa gota cayendo. Ese, ese, ese agujerito pequeño que nos caiga gota a gota la gracia del Señor y la capacidad de otros hermanos para ayudarnos. ¿Vale? Abrir solo un huequito. Primero, retirar lo que estorba. Segundo, eh, presencia. Presencia. Tengo puesta como presencia. Presencia del Señor. Yo digo que a veces orar es difícil. A veces orar es muy difícil. A veces eh, que todo esté dirigido por el Señor es difícil. Por qué tienes el corazón tan lleno de un dolor o tan lleno de una cosa que te ha pasado y estás tan pendiente de lo que te está pasando que volcar todo eso en, en el amor misericordioso del Señor es difícil. Se nos olvida. Porque no somos, eh, ojalá, ¿no? Perfectos y maravillosos y todo sale bien. A veces es difícil, pero hay que mantener la gota. Hay que mantener la presencia del Señor, como sea, como sea. Y hay Momentos en los que hay que buscar cómo el Señor quiere que estés con Él en ese momento. ¿Qué te cuesta mucho trabajo? Pregúntale cómo. A veces es eh, tu recuerdo por la mañana cuando te levantas. A veces es. Eh, pues te tienes que poner pequeños recordatorios a lo largo del día porque dices, no se me puede pasar que quiero por lo menos ir a visitarlo o, o rezar. O cuando mira a tal persona o cuando me cueste tanto. O. En vez de hacer una hora, hago media y si no media, un cuarto de hora. Señor, hoy no me ha dado tiempo, pero me da igual. Antes de dormir, estoy aquí y repaso mi vida. Señor, esto es lo que tengo hoy. Hay días que son tan ajetreados que no nos da tiempo de nada. Algo. Hay que mantener la presencia de Dios diariamente. La gota de la presencia de Dios. Porque cerrar la gota de la presencia de Dios es súper fácil. Es súper fácil. Cuando te das cuenta pasa un mes. Os lo digo yo, cuando, te paso, cuando nos damos cuenta que pasó el verano, ¡Uy! Ya está aquí que hay que comprar las mochilas para los niños, que hay que ir rápido a esto. Pues eso. El verano pasa súper rápido y el Señor es fiel. El Señor no cambia. El Señor está ahí siempre. Ah, pero amigo, nosotros no. Nosotros estamos hechos de hábitos. Y cuando te acostumbres mucho a una cosa, retomar hábitos es muy difícil. Cuando has aprendido a, a vivir sin el Señor, Volver a vivir con el Señor no es muy fácil. ¿eh? Aviso. Aviso a navegantes. Retomar hábitos no es fácil. Y, reto y, y perder la gota que te, hace el, que te da el Señor, que te da la gracia, lo hace más difícil. ¿no? Eh, y por otro lado, porque eh, es maravilloso tener el punto de vista de alguien que te ama y de alguien que lo puede todo. Si lo pensamos en un momento de crisis y de, y de que se, todo se te revuelve y de que no sabes. Ojalá y pudiéramos contar con el punto de vista de alguien a quien no se le escapa nada, o sea, todo lo que pasa, lo bueno, lo malo, el dolor, la crisis, la, todo, todo está en su mirada, todo está en sus manos, todo es amor en torno de él. No hay nada, nada de lo que te pase que le pase desapercibido. No hay nada que tú digas. No sé qué voy a hacer y él te dirá, yo sí, porque él lo sabe. A lo mejor no es el momento de que tú lo sepas, porque tu desierto es tan grande que a lo mejor aunque él te lo dijera no, lleg no llegarías a entenderlo. Pero él lo sabe y es maravilloso contar con ese punto de vista. Entonces, qué bien que pudiéramos contar con él al menos una vez al día. Qué bueno no perder esa gota de la gracia de Dios cada día. ¿no? Uno, mantener la gota de la presencia, la presencia de Dios. Dos, eh, Cognición, apertura, me, me parece fundamental. He estado como quitando cosas que me parecían más, menos importantes y al final siempre me quedaba esto, ¿no? Estar abiertos, estar abiertos. Mira, en Algodonales, cuando en la en Sevilla y en toda la parte de Madrid para abajo, creo yo. ¿Por qué? Cuando llega a la, las 11, ¿qué hay que hacer? ¿En casa? Cerrar persianas, ¿verdad? Cuando uno está en un momento de, 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 de dolor, de crisis, de, de, de revolverse por dentro, lo que a uno le apetece es cerrar. Cerrar. O sea, que no me vean, que, que, déjame, déjame que yo ya. ya yo, eso, eso eso me suena muchísimo. En Andalucía hay que cerrar las persianas, ¿vale? Porque no puedes hacer nada. En ese desierto no se puede hacer ya nada. O sea, no. El calor te, te aplatana y ya no quieres saber nada. Pero claro, no, no hacer nada, nada de nada, ¿vale? No quieres que nadie te hable, no quieres que nadie te diga y no quieres pensar demasiado, ¿vale? Y es un peligro porque, si os si acordáis cómo son las persianas, ¿vale? Tienen agujerito, ¿vale? Y somos muy selectivos. Lo que contamos y lo que dejamos ver es solo lo que nosotros queremos. Ponemos un filtro y decimos... Sí, eh, en tiempos de crisis me interesa solucionar esto, esto y esto, o me interesa que la gente vea esto, esto y esto. Y por ahí dejo que entre el rayo de sol y por aquí no dejo. Cuando estamos en momentos de crisis hacemos un poco eso, no, ponemos un filtro, bajamos las persianas a la medida que nosotros queramos y nos cerramos, no. Nos cerramos a la gracia del señor, nos cerramos a la ayuda de los demás y ponemos ese filtro. Acordaros de las persianas, no. La luz solo puede entrar por donde yo quiero que entre. Entonces eh, ¿Qué pasa? Pues que es muy difícil dejarse moldear así, ¿no? Las personas no te pueden tocar y el Señor no te puede tocar, ¿no? Y no puede llegar a ti. Ahí cerrao el grifo. Cerramos el grifo, tendemos a eso. Y a mí me parecía súper importante abrir, abrir la posibilidad de que eso llegue de alguna manera, ¿no? Y dejarnos ver y dejarnos conectar. La conexión con gente con la que sabes que te quiere y que te cuida y que se preocupa por ti. Gente que es fiel al compromiso, al mismo compromiso que tú tienes. No cualquier persona. Yo te lo digo siempre. Los amigos están muy bien, pero los amigos no están comprometidos contigo. ¿Los amigos son amigos toda la vida? Sí, algunos amigos son amigos para toda la vida. Pero los amigos no están comprometidos con lo mismo que tú. Quiero decir que si en un momento dado mmm, tu relación con el Señor no va muy bien, a tu amigo puede venirle bien o puede venirle mal. Pero no está comprometido con lo mismo que tú. Sin embargo, los hermanos de una comunidad, sea este o sea cualquiera, deberían estar comprometidos en la misma visión que tú y ayudarte a lo mismo que tú necesitas. Deberíamos estar ahí, si fuéramos una buena comunidad, claro. Yo creo que sí, ¿eh? yo siempre me la he encontrado. Me ha parecido que cuando yo he tenido algún problema, mi comunidad ha estado donde yo necesitaba que estuviera, porque estaban comprometidos a ello, porque nos hemos comprometido todos en ser discípulos del Señor y lo que yo quiero ser es discípula del Señor. Así que vamos todos en el mismo camino. Y he necesitado abrir la persiana y decir, esto me está pasando. He necesitado abrir la persiana y decir, esto soy yo y ponerlo sobre la mesa. He necesitado estar conectado con ellos en tiempos de crisis. Si no estoy conectado con ellos en tiempos de crisis, ¿para qué voy a estar conectado con ellos el resto del tiempo? Si el resto del tiempo estoy súper bien, no necesito nada. Es muy fácil estar en tiempos eh, bien conectados con los demás. Lo difícil es permanecer y ser quien eres en tiempos de crisis. No. Eh, abiertos y conectados, sin filtros. Abiertos primero con nosotros mismos. Porque es el momento cuando las cosas se revuelven de ver por qué se revuelven. Y mirarte a ti misma y decir, ¿y por qué esto que me ha dicho me molesta? Y apuntarlo. ¿Y por qué esto... No te ría, Miriam, ya sé que ya estamos en ello. Es que mi hija se ríe porque sabe que estamos hablando de algo que las dos sabemos. Que y si y si te respondo mal o te digo algo y si estoy enfadada, ¿por qué me pasa esto? ¿Y cómo respondo yo a esto? Y lo apuntas. Y dices, acabo de aprender algo de mí, acabo de abrirme a mí misma. Es un trabajo personal que yo hago conmigo mis misma, pero para eso tengo que estar abierta a ver quién soy. Y abierta a otro, porque a veces yo puedo solucionar mis cosas, pero la mayoría de las veces, en mi caso, yo sola no puedo. Y no creo sea una excepción muy así, muy única. Pero yo, en mi caso, muchos de los problemas, tanto de carácter como de mi relación con el Señor, incluso con mi, con mi trabajo, con mi relación con mi marido, o con mis hijos, la mayoría de los problemas que tengo no puedo resolverlos solo. A veces no. Yo trabajo mi, mi persona, pero a veces necesito ayuda. Eh, y luego que perdemos oportunidades. Igual que la oportunidad de poner a alguien que ve y que cuida de todo lo que soy y de lo que quiero, pierdo la oportunidad de contar con alguien que pueda multiplicar mis esfuerzos. Y pensaba que eh, en la medida en que damos, recibimos, en la medida en que yo abro una puerta, entra el aire. Bueno, si sopla el aire, abajo no sopla. Y si sopla es caliente, mejor cerrarla. Pero, pero en la medida en que yo me abro la persiana aquella, ¿vale? Y dejo en vez del agujerito, tiro y dejo que abra esto, entra todo esto de luz, ¿verdad? En la medida en que yo abro la persiana entera, me entra todo aquello de luz. Así que en la medida en que yo doy, recibo. Y si doy poco, recibo poco. Pero y si me doy, recibo en abundancia. ¿Por qué? Porque cada uno me da. Así que multiplico, no solo recibo lo que yo doy, sino recibo en abundancia de cada uno. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En abundancia de 28. Me he inventado el número, aquí somos muchísimos más. Estamos petaísimos. Eh, recibir y dar en abundancia es una oportunidad que perdemos, ¿no? Así que, primero, mantener la presencia de Dios. Segundo, mantenernos abiertos y conectados. Y tercero, y a mí me parece esto una tabla de salvación, lo he llamado así, ¿no? Porque es muy difícil pero a mí me salva, me abre la gotita para que me caiga eh, la gracia del Señor, que es dar. Y momentos de crisis es muy difícil dar, muy difícil salir de uno mismo y dar algo. Pero igual que a la hora de relacionarse con el Señor hay que buscar la forma en la que el Señor quiere que lo hagas, a la hora de dar en momentos de crisis también hay que buscarlo. No siempre damos igual. Y, y a veces podemos dar algo, podemos dar una sonrisa, podemos dar las gracias, podemos dar un saludo, podemos dar tiempo para hablar con alguien, podemos dar una llamada, podemos dar oración, oración. Y es que necesitamos tanto la oración de los demás, la necesitamos tanto, tantísimo, que si alguien en el momento de crisis dice no puedo orar por los demás, algo falla se pierde la tabla de salvación para sí mismo. Eso es una tabla de salvación, orar por otros. Para mí, lo que puedo aportar en un momento en el que no me siento bien y yo digo, bueno, pero a pesar de esto yo doy, voy a, voy a intentar hacerlo bien, a mí eso me salva, me cambia, pero me cambia sobre la marcha. No es, no es, no es una máscara. Eh, hacer como si las cosas no te costaran no es una máscara, no, me, no estoy haciendo una imitación de quien no soy, me estoy salvando a mí misma. Me estoy salvando de mi propia crisis. Estoy intentando dar algo más, ¿no? Y a mí eso me salva. Eh, mantener la presencia, estar abiertos, dar. Esas son las tres cosas que me parecía súper importante Una vez que hemos abierto el boquetillo, para que el riego por goteo nos diera eh, agua en tiempo de crisis, agua en tiempo eso. Mantener lo poco, lo poco que podamos hacer, mantenerlo abierto para que nos pueda llegar la, la, el agua. Y um, quería leeros un, un, un texto de la, de la palabra del Señor, del libro de Jeremías. Y um, dice así, esto dice el Señor, maldito que confía en el hombre y busca el apoyo de las criaturas, apartando su corazón del Señor, será como cardo en la estepa, que nunca recibe la lluvia, habitará en un árido desierto. Tierra salobre e inhóspita. Bendito quien confía en el Señor, y pone en el Señor su confianza. Será un árbol plantado junto al agua, que alarga a la corriente sus raíces. No teme la llegada del estío, sus ramas están siempre verdes. En año de sequía no se inquieta, ni dejará por eso de dar fruto. ¿Podemos estar recibiendo la gracia del Señor? poniendo nuestras raíces en el agua suya, poniendo nuestras raíces en el agua de la comunidad. Y yo creo que este es el tiempo. Hoy, sea un momento de crisis para ti o no lo sea, creo que este es un buen momento para que hoy le entregues tu tiempo al Señor.